Bienvenidos a otro video de Clash Royale. Y bueno, hoy le daremos inicio a esta serie que quería hacer de verdad. Y pues, ahorita miren esto. Una nueva cuenta de Clash Royale. Esto es Clash Royale. En primer lugar, completemos algunas partidas de entrenamiento. Ya, otra vez empezar desde cero. Bueno, otra vez tengo obviamente mi cuenta grande. Esta será una cuenta pequeña. Y si notan aquí, en el entrenamiento parece como si fuéramos el maestro Camacho o el mejor de los entrenadores. Porque miren cómo se nos sube la barra de elixir así súper rápido. Ya tenemos otra vez el caballero, otra vez arqueras. Así de una vez es como que ponemos todo súper rápido. Aquí ya tenemos otro tercer caballero que creo que ni lo necesitaremos. Lo pongamos aquí para tanquear. Ahí estas partidas, si así fuera el Clash Royale así de fácil, qué rico, pero no todo se puede en esta vida. Lleno tres coronas, cofre de madera, wow. De verdad no me esperaba un cofre tan hermoso. Aquí le voy a dar desbloquear, pero no lo voy a abrir, voy a seguir. Y pues, ahí se para jugar, cartas se necesita elixir, todo elixir. Esto, el elixir es bien importante mucha porque es la fuente de nuestras tropas, obviamente, y hay que saber administrarlo de una manera correcta. Porque si no lo administras, porque ahorita no nos está tirando casi nada, pero si no lo administras bien, de verdad puedes tener hasta un fail. Y de verdad, otra de las curiosidades de este entrenamiento, se puede decir maestro Floro, solo nombres. Otra curiosidad de esto es que el entrenador es nivel, a pesar de ser nivel 1, ya tiene las tropas de la arena 2, si no estoy mal. Ya tiene las tropas de la arena 2, que son los esqueletos de 1 y los duendes con lanza, con los duendes con cuchillo, que diga. No lo quiero abrir. Ahí se quedó obviando toda la regla. Pero bueno, porque si no, me va a obligar a mejorar una carta. Pero yo quiero que sea una buena carta, que no sea... Porque ahí solo te dan, si no estoy mal, 2. Sí, solo como 2. Como 2 cartas. Así son los cofres en realidad. A ver, y aquí ya, como vieron... Y el internet como siempre está así. La cosa es que, como vieron, ahí tira esqueletos de 1 y duendes con cuchillo. Y que eso supuestamente se mejoran a... Se mejoran, va, se obtienen en arena 2. Y pues no sé, yo creo que ese solo tiene 2 cartas porque duplica los esqueletos, pero son nivel 1. No es como que tanto. Y ya ganamos la otra partida. Y bueno, no sé si ustedes quieren que haga un video con mi cuenta nivel 1, que también tengo una cuenta nivel 1. Y pues ahorita está por arena 6, ahorita la he dejado algo abandonada, pero ahí me sostengo. Ahí voy bien. Esto no me acordaba que aparecía la mano antes. Yo creo que lo metieron en una de las últimas actualizaciones. Y pues buena suerte. Ahorita, como ven, el elixir ya está a la velocidad por uno, se podría decir. Porque ya no me aparece todo rápido. Y bueno, ya miran que con el tiempo ya va poniendo cada vez más tropas. Y pues él piensa que no sé jugar tanto. Pero... así cocado, hermano. Y ahí con eso yo creo que ya lo devastamos. Porque el príncipe es como un semitanque, pero también funciona para tanquear. No solo así como gigantes o más de 5000 puntos de vida. Pero sí funciona para tanquear, porque miren ahorita. Ya hasta ahorita murió y también murieron sus dos torres. Ahora fue el maestro Coldo. Oh, esto no sabía que así depende de las arenas. Se cambiaba. ¿Y por qué ese cofre de madera se está tardando tonto? ¿Va? Tanto si eran 15 segundos, si no estoy mal. No sé, creo que... Sí, 15 segundos, ¿vieron? A ver, no entiendo. Entonces, primero voy a abrir. Voy a dejar este de último porque ahí tiene una épica. Y vieron, solo 2 cartas. Solo 2 cartas tiene. A la gran 1, ahí está. Abramos este porque quiero ver. 11 de oro, wow. Muchísimo oro.
Dos bombarderos. Bueno, esta carta sí me va a funcionar ahorita porque no sé. Bueno, me está dejando abrir todos los cofres. Un mini P.E.K.K.A. Una mosquetera. Bueno, dos especiales en un cofre. Eso sí, ni siquiera los cofres de arena legendaria. Un mini P.E.K.K.A. y. Wow, bueno, la mejora del mini P.E.K.K.A. De la mini P.E.K.K.A. Y la épica, ¿cuál es? Príncipe. Bueno, solo me falta la bruja, ya tendría. O el ejército esqueleto ya tendría las mejores cartas que podría tener. Una flecha y un caballero. Y ahí están todas las cartas de Clash Royale. No, yo quiero mejorar este. Quiero mejorar el mini P.E.K.K.A. De verdad, esto lo cambiaron porque me recuerdo antes que ahí te ponía la mano esa. La carta que te salía o cualquier carta te obligaba a usarla. Y era como que. ¿Por qué da? Pero bueno. A ver, cambiamos el príncipe. ¿Por qué? Por las arqueras. Aquí que importa el. No importa tanto el coste el coste medio porque. Bueno, así son de fáciles las batallas. Y pues. Tiremos esto. Solo esperemos a que cargue un poco. Que esto también tenía. En la cuenta nivel 1 que los llevaba así juntos. Y como son dos unidades que pegan bastante, que miren, ya tienen la torre. Y pues el mini P.E.K.K.A. todavía no ha muerto. Por ser nivel 2, es que de verdad como cuesta subirlo a nivel 2. Ya está, muerto. Maestro Julio. Y no sé, les estoy enseñando esto para que se recuerden o vean así cosas que no habían visto antes. De verdad, de aquí todavía me faltan dos partidas. Y si notan ahí en la arena de entrenamiento, aparece la mariposa que sale en el comercial de televisión del Mini P.E.K.K.A. Y el Mini P.E.K.K.A. aparece corriendo a esa mariposa y son todos tiernos ahí. Pero bueno, digamos, buena suerte. De verdad no entiendo qué tiene mi internet, no sé si me pongo a jugar así ahorita online, pero no sé si se va a morir mi internet o no sé. Y también mi voz, no sé si ya no me voy a quedar sin voz o no sé. Y así son los combos literalmente para los que quieren iniciar Clash Royale. Es así saber como, aunque sea la táctica básica de los primeros niveles, pone el gigante delante porque así te tanquea todo. Y de verdad te taquea todo y así sos como que invencible, se podría decir. Bueno, no tanto porque hay otros que de plano que también hacen sus cuentas secundarias. Pero la técnica simple es poner el gigante y poner cosas atrás. Bueno, ¿cómo te llamas? Pongámosle Puck 235 Mini Puck. Mini Puck. Ahí está. Y bueno, ahí lo cambiaremos si se me da la gana algún día. Pero ahí démosle la última batalla de entrenamiento. Y veamos. A ver, fin, ya quiero terminar esto. Pero de verdad, ¿por qué mi internet está tan malo? Estamos y el príncipe pasa adelante y ya carga. Esto es una de las cosas que me gusta del príncipe, que cuando carga hace el doble de daño, es como que muy fuerte a estos niveles porque no saben cómo pararlo, que bueno, es algo fácil con los duendes, pero igual no saben cómo pararlo y a veces hasta tiran una mosquetera o un mini P.E.K.K.A. pensando en que lo podrían parar así fácilmente, pero los mata casi que de un golpe. Bueno, las condiciones de servicio ahí están. Estadio Duende, aquí estamos. Buzón. Nuevo contenido a lo de la actualización. Entonces, ahora abramos estos cofres. Dos gemas. Los duendes ya los tenemos desbloqueados. Y flechas. Ah, no, los duendes eran de la arena. Oh. Los esqueletos son de la arena. No sé. Entonces, 13 de oro. Un caballero. Y un bombardero. Y aquí, 11 de oro. Una flecha. Y un caballero. De verdad que cofres más geniales. Y de verdad, lo que yo recomiendo es comprar una carta
una carta épica, pero de verdad, si les sale aquí de una vez cuando están empezando, que sea el príncipe o la bruja o el ejército de esqueletos. Si es otra, no, porque de verdad esas les ayudarán un montón y pues así para empezar con dos épicas ya es como que muy bien para todos, ¿verdad? Entonces, démosle. Ahí lo peor es que creo que no me ha jugado casi nada. Me toca contra Pedro. Buena suerte, lo voy a poner. Cómo me da risa hacer eso cuando no saben. Y mire, mire mi internet, mire mi internet. ¿Qué le está pasando? Ay, Dios. Por lo menos qué bueno que no estoy en mi cuenta grande, si no. Ay, yo solo les digo que ya me quedaré sin teléfono. Y bueno, como ven, el gigante ahí ya pasa. Voy a poner esto por si atacan algo al aire. Y por cierto, que nunca se pone, solo divertido. Y ahorita, hasta ahorita se pone cuando yo muere todo. Pero bueno, intentamos matar eso. Y es nivel 2. Ya me sacó un nivel y eso ya es mucho. No sé si voy a poder. Y ya sonó el teléfono y ya cargó. Ya cargó al príncipe y miren todo el daño que le hace. A ver, vamos mini P.E.K.K.A. Vamos mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Oh, no puedo el mini P.E.K.K.A. De verdad estas arenas eran como que de lo cuando estaba así en estos niveles, cuando estaba empezando, todos decíamos, ala, ahora cómo le hacemos si no podemos. Ay, es que, ¿por qué tiro eso? Bueno, hay más de algo a ayudar. Pero siempre nos decíamos así, queremos estar así, aunque sea en la arena real. O así, ya estaba la arena legendaria, va, pero estamos por, vaya hechizos, y decíamos, la arena real. Y yo me acuerdo que fui uno de los primeros de mis cuates, va, que llegaron y hasta la había ganado, la había rebasado uno que había empezado desde cuando estaba el beta y todo eso. Y a ver, bueno, ya iba a poner la bola de fuego, pero igual gané. Buena partida, bien jugado. Esto sí fue bien sufrido. Entonces me acuerdo que mi cuenta nivel 1, cuando la hice, me tocó contra otro que también era su cuenta pequeña y me ganó en esa vez. Bueno, este por el momento va a ser nuestro mazo. Mejoremos el caballero. Esta no va a ser contra nivel 1. De una vez se lo digo así para que. Porque dicen, ¿por qué lo mejoraste? Queríamos que lo dejaras. Pero bueno, 18. Bueno, y aquí estamos. Ya con el cofre legendario. Ya para comprarlo. Esta es la sorpresa que quería enseñarles. Tengo un cofre legendario. Y pues, después de esta inauguración de esta serie, bueno, abrámoslo para ver qué nos sale. Espero que salga aunque sea una nueva legendaria. O aunque sea una que pueda mejorar a nivel 2. En serio. Mago de hielo. No entiendo ahora por qué. Pero ahora solo me están saliendo magos de hielo. Miren, 2 de 4 ya casi que. Ayer mejor hubiera comprado el mago de hielo. Así de una vez tendría 3 de 4. Y solo una más para mejorar a nivel 3. Pero en serio, 2 magos de hielo. Solo 2 magos de hielo más para mejorarle al 3. De verdad, ¿qué está pasando? Y eso que todavía faltan 2 legendarias. El cementerio y el minero, si no estoy mal. Y de verdad. Y bien, espero que les haya gustado este video. De verdad, saber cuándo subiré la parte. Bueno, voy a intentar subir así un capítulo por arena. Entonces el otro capítulo probablemente ya esté en la última partida para la arena 2. Y pues ahorita espero que mi internet sea mucho mejor. Así que los espero en otro video. Espero que les haya gustado esta sorpresa. Y nos vemos. Chao.